Estamos en directo en Telemiño, segundo capítulo de esta aventura que creamos hace apenas dos semanas. En este Más Fútbol, ya saben, 90 minutos en el que nuestro único protagonista es el fútbol. El provincial, el nacional y hasta el internacional. Hoy hemos tenido una mañana y un mediodía que alguien tendrá que explicar. Yo creo que nunca habíamos visto nada parecido. Esa repetición de un sorteo de la Liga de Campeones. La élite de la élite y las bolitas no cuadraban. Hablaremos de ello también en el programa de hoy. Pero sobre todo vamos a centrarnos en lo nuestro, en los equipos ourensanos. ¿Qué semana hemos tenido y qué semana nos espera? Y con atención casi siempre centrada en el campo de Espiñedo. Ayer llegaba el líder de la Liga, el Adarve, no fue mejor que el Arenteiro, pero el Arenteiro no fue capaz de sacar nada positivo. Y sobre todo este jueves, que llega a Espiñedo un equipo de Primera División. Ahí es nada, cómo echábamos de menos citas como esta. Recuerden, el jueves a las 7 de la tarde en Espiñedo, Arenteiro-Valencia. Les puedo decir algo, los que quieran ir al partido ya no están a tiempo. Se agotaban esta misma tarde las 1.700 entradas que puso a la venta el Club Verde. Va a ser un programa que yo creo que va a merecer mucho la pena, con los goles, con los resúmenes, con las clasificaciones, tercera, preferente, fútbol provincial. Comenzamos. Estamos en directo, como decíamos, son apenas las 9 y 2 minutos de la noche, desde aquí hasta las 10 y media más o menos, todo nuestro fútbol, el ourensano, y también vamos a hablar de lo que nos gusta un poquito a todos, ¿no? De ese fútbol nacional e internacional, después, como decíamos, de un sorteo de Champions, que hablaremos de ello, ha sido realmente, cuando menos, extraño. Les presento, antes de nada, los invitados que tenemos en el programa de hoy. Hablamos del Arenteiro, hablamos de la Copa, hablamos del Élite. Pichi, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Tú has vivido partidos como ese? ¿Has vivido partidos contra el Valencia? Yo no sabía un dato que me has contado ya antes de empezar, es que tú eliminaste al Valencia, pero no con uno de los nuestros. No. Cuando jugabas en el Guadix, ¿no? Sí, fuera la temporada 2000-2001, yo llevaba allí un mes, acababa de llegar allí y, bueno, habían pasado eliminatorio de Copa y después, justo después de Reyes, no sé si fue antes, por Reyes, más o menos. Uh-huh. Pues era la eliminatoria de Copa y, bueno, fue un partido increíble. Y cayó bastante, es decir, que increíble es que el Arenteiro tiene algo que agarrar, es decir, puede pasar nada. Sí, a mí está claro que con este formato a partido único, sí. Bueno, lo comentábamos antes, que es mucho más bonita la Copa y tiene el aliciente que para los equipos de menor categoría siempre tienes más oportunidades de eliminar a un equipo grande. Exacto. Juegas en tu casa, tu público y eso siempre te hace ser más fuerte. Sí, es una cosa, nunca habríamos ido al Camp Nou a jugar, pero a lo mejor hubiera caído el Barcelona aquí en el Estadio Couto, nunca se sabe lo que habría pasado. No lo sabremos, nunca sabemos lo que habría pasado, pero bueno, queda ahí. Exactamente, exactamente. Voy a seguir representando a los compañeros que están hoy con nosotros. Manolo Cal, buenas noches. Muy buenas. Bienvenido a tu casa otra vez. Muchas gracias. El primer programa te dije, vamos a dar un poco de vacaciones, y el segundo tienes que estar con nosotros. Y encantado de estar. Esta temporada estás enrolado en el Automuro, ¿no? Otra vez, sí. Y el fútbol provincial que tiene mucho que hablar esta temporada. Distinto formato, una liga un poco distinta, pero siempre es apasionante también. Sí, pero una liga rara. ¿Sí? Rara, sí, porque el no haber tercera es distinto. Uh-huh. Y el no haber descensos, más. Distinto, eso sí. Más, porque creo que la liga se va a romper en un par de meses y luego ya va a ser. Desde mi punto de vista va a ser distinta y a lo mejor no justa. Bueno, hablaremos después del fútbol provincial. Jorge Paz, buenas noches. Muy buenas noches. También ha estado con nosotros también unas cuantas ocasiones. Al hablar de la preferente, yo lo dije aquí ya en algún programa, no hay discusión. Yo he dicho, incluso me tiré a la piscina la semana pasada, que no va a haber discusión ni en esta fase ni en la segunda. Y lo está demostrando de momento. Hombre, en esta fase, sí, yo pensé que iba a haber un poco más de nivel, pero bueno, está demostrando mucha superioridad. Quedan ya tres partidos más complicados, que son ir a Berín, a Barbadas y Areas, pero el problema va a ser la transición para la segunda fase, porque con formato que hay, no te garantiza, sí, que va a ser favorito, pero es un riesgo esa transición. Yo soy más optimista que tú. Pepe Vilachá, buenas noches. Hola, a ti ya no te presento. ¿Quién no te conoce a ti? ¿Eh? Y los que sigan este programa es imposible que no te conozcan. Te pregunté, ¿qué partido fuiste a ver este fin de semana? Y dije, ¿fue al Barco? ¿Fue a ver al Club de Fútbol? ¿Fue a ver al Arenteiro? No, pues mira, empecé a ver calendarios y dije, bueno, voy a recordar un meu paso por Allariz, porque había derbi. Fue un vero Allariz, yo rayo. Primer derbi de la historia. Sí. 500 personas en el campo. ¿Eh? 500 personas, sí. Y quedé muy contento con derbi ese. Uh-huh. Ahora hablaremos. Aparte de los goles. Ahora hablaremos de ello. Decíamos que este jueves viene la Copa del Rey, que llega el Valencia. Y yo me puse a buscar y dije, yo pienso, yo, ¿quién puede hablar aquí del Valencia? Y tengo la suerte de haber encontrado a un valenciano
a un socio del Valencia, a un aficionado del Valencia, que le transmita parte de la genética a sus hijos. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Si uno te busca, que no imagine, que no piense nada, que no te busque ningún equipo, ninguna alineación. Exactamente, justo. Tú vienes hoy a hablar aquí de tu equipo. Del Valencia. Del Valencia, sí. Porque aquí todos decimos, vamos con el Arenteiro menos tú. Exactamente. ¿Cómo se vive cuando sale el sorteo? Imagino que tú no lo querías. Dices, bueno, caza aquí el Valencia, ¿no? Claro, la verdad que muy bien, ¿no? Porque el hecho de vivir tan lejos de casa, ¿no? Pues hace un poco que te traigan tu casa aquí y súper contento. No, aparte, yo sé que tú con el Valencia has sido un poco exigente en sus últimas temporadas. Al menos aquí que no te dé un disgusto, ¿no? Exactamente, pero tampoco pasaría nada. Siempre un poquito, claro, el Valencia está en otra liga, evidentemente, y si el Arenteiro pasara, pues sería mucho mejor para lo que es la provincia, ¿no? Porque en Orense se echa un poco de menos, pues ese fútbol de competición, fútbol de élite, ¿no? El traer equipos grandes aquí. Sí, sí que es cierto, sí que es cierto. Bueno, vamos a hablar de la Copa del Rey mucho y al último ya no lo presento. Laureano, buenas noches. Y buenas noches. Te vas caminando si quieres a la pantalla, empiezas tu programa, hablamos de la clasificación, ¿te parece? De la Segunda Federación. De la Segunda Federación. Vamos para allá. Vamos a mandar a Laureano a ese pantallón gigante que tenemos y vamos a empezar a meternos en materia con esa liga, con esa Segunda Federación, porque Arenteiro tiene la Copa, Perante lógicamente tiene la Liga. Vaya semana complicada. Llegaba el líder. Por lo que cuentan las crónicas y por lo que después veremos, no fue superior al Arenteiro, pero ganó la Laureano. Cuéntanos cómo está la clasificación. Pues una jornada más, tenemos que dar malas noticias para el Arenteiro, porque bueno, una nueva derrota, otro partido sin conseguir los tres puntos y lo que está dejando que la clasificación, pues cada vez lo veamos más abajo al equipo, al conjunto verde. Va penúltimo, ahí lo vemos en la clasificación, penúltimo con 13 puntos. Hablamos de la permanencia, descienden 5 equipos, habría un sexto que podría descender según la promoción con los otros grupos, y ya son 4 puntos la distancia que tiene el Arenteiro con la permanencia. Son 2 partidos, es cierto que no son muchos puntos, pero cada jornada que pasa, por desgracia, la diferencia va aumentando y el equipo sigue sin reaccionar. En la parte de arriba, por hablar también de los equipos gallegos, pues bueno, destacamos que Pontevedra y Compostela, sobre todo el Pontevedra, que no empezó muy bien, pues mira, ya está en la segunda posición. Este domingo, el Arenteiro perdió contra la Derby, líder indiscutible de la categoría, en un encuentro en el cual el Arenteiro realizó un gran partido y, como comentaba antes Jorge Arrón, pudo sacar un mejor resultado. Vuélvete, Laureano, que vamos a hablar de ese partido entrenador. La pongo la primera pregunta. ¿Qué os parece? ¿Qué le está pasando al Arenteiro? ¿Siempre juega o siempre compite? Pero cuando no ganas, cuando no puntúas, Pichi, Manolo, Pepe, ¿qué me contáis, Jorge? ¿Qué veis ahí? Bueno, a ver, está claro que de entrada el Arenteiro estaba claro que iba a estar sufriendo, ¿no? Peleando por la salvación. O sea, yo me imagino que su objetivo es la salvación, no aspirarían a más. Yo en los pocos partidos que le vi, no vi ningún partido entero, pero en la televisión, en la gallega, vi algunos partidos y la verdad es que hace buenos partidos y nunca le pierde la cara al partido, incluso partidos que se adelantan al marcador, pero desgraciadamente se les están escapando muchos puntos. Partidos que veías que te estaba dominando claro, tanto en el juego como en el marcador, al final se pierde, le mete un gol al final y pierde 2 puntos y bueno, eso los está lastrando bastante. Si os parece, yo voy a ir para allá, voy a ir a comentaros, vamos a ver el resumen del partido. Primero vemos el resumen del partido del Arenteiro contra el Adarve, contra el líder de la Liga, y después comentamos un poquito con los invitados lo que pasó ayer en Espiñedo. Vamos a ver si podemos ver las imágenes de las ocasiones que hemos conseguido, gracias también a la que nos la cede el Arenteiro, y vemos el resumen del encuentro. Yo creo que esta es la primera ocasión del Arenteiro, ese remate. Ahí vamos, la primera ocasión del Arenteiro. Esta es de la de Johnny. Dentro del área la acaba rematando alto Johnny. Es la primera llegada del Arenteiro en el partido. Minuto 5, lo ven allá arriba. Minuto 5, la primera ocasión del Arenteiro, esa de Johnny. Vamos a ver la segunda. Esta es otra ocasión. Vamos a ver la segunda jugada del Arenteiro. Esta es una que va a tener Sobrido. El balón acaba cayendo a banda, le acaba cayendo a otro de los referentes de ataque del Arenteiro, le cae a Sobrido y el remate no acaba teniendo puntería, demasiado desviado. En una ocasión bastante clara de Sobrido, lo que pasa es que el remate no fue nada acertado. Vamos con la tercera ocasión del Arenteiro. Este es, ojo, porque esta es la primera llegada de la Darbe, del líder de la Liga. El panel se corta un poco, pero van a ver cómo llega un mano a mano prácticamente con Diego García, de los más destacados del Arenteiro, un partido más. Diego García acaba salvando la primera ocasión del Arenteiro. Y ojo, vamos con la cuarta ocasión, porque este es el gol que acaba decidiendo el partido. Fíjese, un balón que le acaba llegando ahí en profundidad a portero y acaba superando de vaselina con definición, con calidad al final. Esos son los detalles que marcan la diferencia. Tuvo uno en la Darbe o una y media, acaba definiendo portero y marca el 1-0 que acabaría sirviendo para decidir el partido. Y ojo a la última, fíjense, este es yo creo que el resumen del partido. Un Arenteiro, fíjense qué triple ocasión va a tener. Primero,
El remate lo saca un defensa. Segundo remate va a llegar ahora. Lo saca otro defensa. Y fíjese ahí bajo palos. Lo acaba sacando un último defensor delantero. Incluso hay aficionados. Yo no sé si es que celebran el gol o el amago de gol o la desesperación. Porque ese yo creo que es el resumen del Arenteiro de este partido de ayer que se le escapa en Espiñedo. ¿Qué opináis desde ahí? ¿Qué habéis visto en este partido del Arenteiro? Que yo creo que ha tenido ocasiones, sin duda, una vez más para Laurano, para sacar algo, ¿no? Sí, vamos a ver, en relación a este partido podemos decir que jugaba contra el líder, contra el Adaro. Era un partido en el que a principio de temporada, pues lógicamente no, es de esos partidos en los cuales si pierdes pues no ocurriría nada. Y con respecto al juego y las ocasiones que hubo de gol, sinceramente creo que fue uno de los mejores partidos que tuvo el Arenteiro, que para mí mereció por lo menos el empate. Pero ¿qué ocurre? No, el problema no es el partido de ayer, sino lo que alastras de todas las... Es claro. No ganarle a la Segoviana, no ganarle al Llanera, no ganarle al Ciares, a Vino del Banco, todos los equipos que están abajo contigo y no le ganas a ninguna. Lo de hoy, pues puede ocurrir, pero comentabas tú, tiene grandes jugadores que en una jugada aislada, porque realmente no tuvo más ocasiones, la primera parte un mano a mano y la segunda parte, bueno, pues el gol que marcaron allí y tampoco tuvo más. ¿Qué le está ocurriendo al Arenteiro, como viene pasando toda la temporada? La falta de definición. Es que tú, ese detalle, podríamos ver, por ejemplo, a ver si podemos recuperar. Yo creo que es el segundo corte que tenemos, la ocasión que tiene Sobrido. El segundo corte del Arenteiro, fijaros bien en esa ocasión, es un remate que va lejísimos de la portería de Sobrido. Es que ese... Pero Pepe, pero esa ocasión, no la contamos como ocasión clara porque el remate va muy lejos, pero fíjate dónde acaba recibiendo Sobrido. Es que es una buena posición para al menos tener en problemas ahí al por fíjate dónde remata, casi cerca de la pequeña. A ver, le vamos hablando de Arenteiro de lo principio de temporada. E o fútbol cada vez se ahogase máis nas áreas. ¿No? Podemos estar falando, se queredes, hoxe, mañán, pasado, dentro de dous meses da mesma historia. Eu creo que o Arenteiro domina bastante ben a área del, pero a área contraria non domina. Claro, es que non hai maneira de que... É un equipo que leva peso dos partidos, é un equipo que velo xogar, ves que é un equipo fuerte, un equipo con moita contundencia, un equipo ben organizado, pero logo falta o que os outros equipos con estar ben colocados e estar aí o quieto, chegan, colle un balón como outro punta, pero non é só eso. Vamos chegar a primeira división, vou dicir un equipo onde leva dous partidos que é increíble que non ganara. É dicir, eso vemos, lo decir, o Atlético Bilbao que fixo outro día con Sevilla, eso non é unha ecuación, son cinco, pero 90 minutos. Con el Bernabéu. 90 minutos no Bernabéu. É dicir, eso non ganara, pero sí, é normal, porque non hai quen defina. Pero un segundo, porque nosotros lo opinamos desde aquí, nosotros estamos opinando desde unos desde la prensa, otros aficionados, otros futbolistas, entrenadores, saben lo que... Pero vamos a ver lo que opinan los que realmente sienten al Arenteiro. Ayer estuvimos en Espiñedo y no opinan muy distinto los aficionados de lo que opinamos nosotros. Escuchamos a los aficionados del Arenteiro que estaban ayer en Espiñedo lo que pensaban después del partido. Dominamos, pero falta gol y no vamos a ningún lado. Pero falta eso. Está bien trabajado, pero nos falta a lo mejor una persona adelante que decida un poco más. Yo creo que estamos jugando muy bien, pero no acertamos de cara al gol. Creo que es lo que nos está fallando. Que mejorando de cara al gol podemos estar en puestos más arriba. Tocamos bien, tuvimos el balón, pero el resultado malo, malo. Y estamos en una situación mala y veremos. Para salir siempre es muy complicado cuando te metes abajo. Es un equipo muy justito, muy justito. Pero es lo que tenemos, no tenemos nada más. No marcamos goles, no podemos ganar. Es lo que tenemos en todos los partidos. Y el equipo, el Algarve, el peor que pasó por aquí, por Espiñedo. Todo a patadón, pero el líder, pero a patadón. Pues qué es lo que opinamos nosotros, Manolo, Jorge. Es que los aficionados ven lo mismo que nosotros, claro. ¿No hay más? Pero le está pasando más de lo mismo todos los domingos. Sí, sí. Porque juega bien. Yo lo poco que lo tengo visto, juega bien. Pero... Si no las enchufas... Es imposible. Pichi. Complicado. Jorge, estás ahí todavía sin... No, es decir, la que plantilla me sorprende un poco porque el Arenteiro tiene una buena plantilla, creo, para estar más arriba. Y sobre todo, y que tiene dianteiros, porque tiene variantes arriba. Que pasa que no, a veces la temporada empieza mal. Yo creo que ahora se ha llegado un momento que los resultados empiezan a ser un poco preocupantes, porque hasta fai quizás... Tres semanas. Sí, tres semanas. Bueno, estaba ahí no límites, pero ahora, ¿sabes? Eso decía antes el Laureano, que se abra una brecha, hay que tener en cuenta que un grupo de 18 equipos. Preocupa y sorprende un poco porque arriba yo creo que ten pegada, ¿no? Sila, Marquito, Johnny, Adri. Que también no sé por bien, porque hay jugadores que yo creo que debían tener más minutos tampoco, no sé por qué. Sí. No, Adri, un jugadorazo, pero no sé. Es que ojo con todos los nombres que hemos dicho y el que juega es Johnny. Sí, eso es. El que juega es Johnny, que si lo pone Fran Justo, por algo es, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero está Sila, está Sobrido, está Adri Castro, jugadores de
otro nivel teóricamente y el que juega es Johnny. Pichi, tú como futbolista que has estado en muchas situaciones mejores y peores, cuando aparte uno entra en una mala dinámica, pasan cosas como la de la última jugada, que puedes rematar 70 veces la entrada portería que no la acabas metiendo. Sí, pero o sea, son circunstancias del fútbol, o sea, tampoco podemos encontrar una explicación clara, ¿no? Los partidos se desarrollan así, lo que está claro es que, por ejemplo, el partido de ayer, el Adarve tiene 34 puntos, juega con una tranquilidad, claro. O sea, ellos salen a hacer su partido y no tienen prisa, no se preocupan, bueno, yo no vi el partido, pero ya los estoy viendo, no tienen prisa, saben que alguna van a tener. Sí, sí. Y con esa tranquilidad, pues cuando le llega, pues si la clavan, pues hasta luego. Y, si no es un... y después se meten allí y al Arenteiro pues le pasa todo lo contrario, ve que... crea ocasiones y no mete y eso también te va minando, entonces es complicado. Todo esto no es nada extraño en el fútbol, todo esto lo hemos vivido todos los clubes y también los entrenadores. Tenemos a Fran Justo, hablaba lógicamente después del partido y a mí el mensaje, lógicamente, él es lo que tiene que decir y si lo dice es porque está convencido de ello, pero claro, escuchamos a Fran Justo. Al equipo de los chicos, creo que hemos completado el mejor partido de la temporada, de principio a fin, manteniendo probablemente una estabilidad y siendo muy regulares durante todo el partido, como bien dices, ante el mejor equipo de la categoría, que es lo que nos dice la clasificación a estas alturas. Creo que pusimos en serios aprietos de principio a final a Ladaro, Ladaro lo pasó mal en todo momento en Espiñedo, pero al final el fútbol, no soy capaz de contabilizar el número de ocasiones que tuvimos para hacer gol, pero han sido muchísimas, ellos creo que tienen dos en todo el partido, probablemente teniendo uno de los mejores ataques de la categoría, con unas individualidades tremendas y han conseguido acertar una. El fútbol, los puntos los dictaminan los goles, pero para conseguir marcar goles y que no te marquen, hay que hacer otras muchas cosas bien. Yo creo que hoy las hemos hecho. El fútbol no ha sido justo como nosotros y creo que nunca hicimos tantos merecimientos como hoy para ganar un partido. Yo entiendo lo que dice Fran Justo, obviamente, pero tiene que ser el mensaje, él tiene que dar ánimos a la plantilla, ahora mismo no está para restar, si lo ahora mismo carga contra la plantilla, pues peor sería, y no digo que lo piense, digo que Fran Justo ha convencido de ello. Imagino que tiene méritos, el Arenteiro probablemente esté jugando igual que pensaba en pretemporada cuando todos creíamos que tenía plantilla para estar en mitad de tabla, pero no están llegando los resultados. Vamos a cambiar de tercio porque la liga es interesante, pero lógicamente hoy aquí tenemos que hablar de la Copa del Rey. Y antes de meternos en materia, escuchamos también a Fran Justo porque él hablaba, lógicamente. Ahora hay que pasar página. No es con, como él dice, con buen cuerpo, pero hay que pensar en la Copa del Rey. Escuchamos a Fran Justo. De mañana, como bien dices, pues hay que pensar en la Copa porque es algo espectacular, algo histórico, algo que vamos a recordar toda nuestra vida y que tenemos que poner en valor y que tenemos que aprovechar cada segundo desde el lunes al jueves porque es algo que muy poquitas veces se puede vivir en la carrera de un entrenador o de un futbolista. Algo espectacular que yo creo que hasta que realmente no veamos a los futbolistas aquí pisando o cuando planteemos el informe o planteemos a todos los rivales que hay que hacer lo de Guedes y de Maxi Gómez y demás, pues no vamos a ser conscientes. Yo creo que es algo para disfrutar todos, nosotros, los compañeros del fútbol orensano, que también se merecen el poder disfrutar de un equipo profesional aquí, nuestra afición, sin lugar a dudas, nuestra directiva, y que sea algo, es algo que va a quedar para el recuerdo, así que arañar lo máximo posible cada segundo para disfrutar ya todo de aquí al jueves. Muy pocos futbolistas, ¿no? Sean entrenadores, jugadores, cuerpos técnicos, directivas, han podido presumir de jugar contra un equipo de primera. Pepe, tú tuviste, no tuviste esa suerte, ¿no? No, ¿tuviste esa suerte? Pero... A ver, eu vou discrepar algo de Fran neste momento. A ver. Eu, cando dice que a partir de onte ten que pensar no partido de Copa, eu non pensaría ni medio minuto. Te le iba a decir, espera un segundo. Pero ni medio. Laureano, que estuvimos hablando, si tenemos a Pepe Viracha hoy, ¿qué va a decir? Que tiraría la Copa. Él tira la Copa, él tira la Copa, claro, él tira la Copa. Es decir, pero auténticamente ni medio. Sí. Diría que me voy a preocupar do rival que voy a jugar o domingo. Sí, sí. Non fai falta ahora preocuparse do Valencia, porque os xogadores que salgan... Non fai falta dicir que hagan más sin nada. Pepe, pero espera. Sí, sí. Pichi, tú te imaginas estar ahora otra vez, ¿eh? Tú jugaste en el Arenteiro, ¿eh? Sí. Imagínate, estás otra vez en el Arenteiro, ahí, y te dice el entrenador, vamos a tirar la Copa. Y dice, bueno, pues tira, pero ponme a mí. A ver, yo creo que aunque Pepe fuera el entrenador del Arenteiro, claro, y pensara, voy a tirar la Copa, no le iba a decir a los jugadores, claro, voy a tirar la Copa. Claro. Es que, vale, ¿cómo vas a tirar una Copa? Pero eso no es tirar la Copa. Yo digo, que yo no me podría pensar en este momento, sí, en un partido. Pero te lo voy a decir otra vez. Es decir,
é que non podo perder dous minutos como entrenador neste momento. Non sei se me entende bien. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Ilusión, ilusión. Yo creo que Frank evidentemente dice eso, pero él seguro que está pensando al 200% en el partido del domingo. Porque evidentemente... ¿A qué me refiero, Evo? La temporada del Arenteiro es la Liga. Pero la Copa, sí, vamos a ver. Tú ahora me comentabas, yo eliminé a Valencia con el Guadix. Yo estuviste en todos los partidos que tú recuerdes de ese momento. Cuando sí, hablábamos de mira, si era, sí. Precisamente, nosotros ese año en Guadix descendimos. Y claro, con el Valencia salimos todos y eliminamos al Valencia. Pero jugamos prórroga, penaltis, sí. El partido del domingo. El partido del domingo siguiente, bueno, me acuerdo que jugáramos en dos semanas y nos metieran cuatro en la primera parte. En el descanso perdíamos 4-0. Sí, 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 pero te digo una cosa, picha. A ver, mira. Pero es inevitable. Tú no puedes evitar que el jugador en estos partidos dé el 200%. Claro. Y ojo, y tú al Guadix venías ya, después de haber estado aquí en Club Deportivo Leganés, de haber estado en el fútbol profesional. Sí. Pero es que aquí hay jugadores que nunca han estado en el fútbol profesional. Tú aquel día jugaste contra el Valencia, bueno, pero no contra el Valencia, pero con todos los equipos de fútbol profesional. Es que aquí hay chicos del Arenteiro, ¿cómo le dices que no tengan ilusión? Toda la del mundo y más el jueves. Si es el partido de sus vidas. Sí, sí, que está claro, joder, que eso no se puede evitar. Una cosa que digo yo, otra cosa es que no le quites la ilusión a los jugadores. A ver, tú no le puedes quitar la ilusión a los futbolistas. Cuando jugaba a Copa, que quería quedar eliminado, no le voy a decir una caseta, vámonos, a casa. A ver, lógicamente. Pero ¿por qué era anticopa? Entonces, sí. Sigo diciendo, porque yo tengo que pensar en un equipo que tengo. Y por eso montaste un bar. He tenido que, no, sí. He tenido que ver. ¿Qué plantilla tengo? Que no puedo perder mucho tiempo en situaciones que no me iban a beneficiar. Correcto. A nivel deportivo. También una cosa, ¿sí? No es lo mismo. Aquí en la provincia, cuando la Copa de Diputación, que yo puedo entender. Bueno, no, claro. Es que, por favor, es que no comparemos. Claro, la Copa de Diputación, que está no comparemos. Que estás en preferente, que puedes descender. Ahora, es la Copa del Rey. Es un partido televisado. Juegas contra un equipo como el Valencia. Yo creo que a los jugadores es que ya no hace falta ni decirle nada. Es que todos van a seguir al 200% y a los 100%. Claro, hablábamos de que era en Espilleto o en el Couto. Y lo decíamos aquí. Sería un terrorismo. Jugar en el Couto. El Arenteiro es de Carballiño. Esa foto pasarán 25 años o 50 y la foto queda en Espiñedo. Es una foto para la historia. Lo más difícil que tiene Frank es la convocatoria. Claro. ¿A quién deja? ¿A quién no porque pones aquí? Yo me gustaría que jugasen todos, aunque fuesen 10 minutos cada uno. Pero no puedes, la Copa. Pero no puedes. Yo creo que es lo más complicado que va a tener en el partido. ¿Y tú qué crees que hace, Manolo? ¿Que pone a los de siempre o que cambia? Claro. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? No sé. Si la eliminatoria contra Logroñés ya puso prácticamente el equipo titular salvo el portero y algún, yo creo que va a jugar con los, los jugadores más habituales. Ya, pero volvemos a lo de antes. El domingo te juegas hasta. Sí. Pero tú ahora mismo a tu guardia pretoriana, por decir una cosa, sí. ¿No? Jorge, te pregunto, a Alex, a Cruz, a Portela, a Diego García, le dices, sí, soy mi guardia pretoriana, pero no vais a jugar contra Valencia. A ver, para jugadores que xa teñen unha certa idade, por momento que xa teñen moita experiencia, este partido é unha festa e unha ilusión. Ahora ben, eu coincido con Pepe, que está dicindo cousas que non se atreven a dicir outros. Moitos equipos van tirar a Copa en primeira e en segunda, depende como estés a situación. O sea, en primeira, un Cádiz, un Alavés, un Levante, que son a Copa. Es distinto, claro. Pero, porque ellos están peleando por otra cosa. Pero Arenteiro también es distinto, pero Arenteiro también quiere salvarse, ¿no? Hay un componente, perdón, que no entendemos, que es el componente también económico. Sí. Pasar esta eliminatoria, la anterior, con 30.000 euros, me refiero. Que para el club, aunque después acabe descendiendo, que puede ocurrir que se acabe descendiendo, pero este dinero que estás generando ahora, si pasas de eliminatoria, siendo frío, te puede valer para la temporada que viene poder armar un equipo. Espera, para poder conseguir el Valencia. Voy a preguntarle a Pedro, que es aficionado del Valencia, socio del Valencia. Y yo digo, Pedro, tú escuchas aquí, van a tirar la copia a estos hijos, que no hace falta, ¿no? igual a tirar al Valencia antes. ¿O sí? ¿Tú crees? ¿Sí? Conociéndolos, sabes que en estos campos realmente es cuando se dan las sorpresas. Tú date cuenta, la anterior eliminatoria que jugaron en Teruel, bueno, ganó un 0-3, sí, sí, pero no se les vio que fueron muy superiores a Utrillas, vaya. ¿Sabes? Puedes tener un mal día. Yo creo que Bordalás no va a venir con todo. Bueno, Bordalás no, creo bueno, que Bordalás no va. Tiene COVID. Exactamente, Bordalás no viene, exactamente. Es la primera novedad. Y el segundo tampoco. El segundo entrenador también tiene COVID. ¿Quién entrena entre Soler? ¿Quién entrena ahí? No tengo ni idea. ¿Quién vendrá, no? Alderete también tiene COVID. Pero bueno, pondrá los menos habituales, ¿no? Pero bueno, hablando de. Os escucho del partido este. Yo creo que el entrenador del Arenteiro. O sea, este partido tiene que ser una fiesta para todos, ¿no? En ese sentido. Coincido con él que lo más difícil que va a tener va a ser una convocatoria, porque todos van a querer jugar.
pero claro, él mismo tiene que ver el partido el domingo siguiente y no se le puede caer ninguno. ¿Y en tu caso? Al menos, y en al menos. En vuestro caso es al revés, pero en vuestro caso van a ser jugar los no habituales y no van a tener ganas de jugar, que es distinto. Claro, porque eso va a depender mucho, porque el jugador, bueno, el jugador profesional, ya lo vemos todos, los que sabéis evidentemente, que cuando va a este tipo de sitios, pues le da como pereza, ¿no?, entre comillas. Pero bueno, yo ya os digo, lo que es para esto, como lo veo y tal, es una fiesta, ¿no? Y yo te pregunto, sentido. ¿Este Valencia de Bordalás, en cuanto a competitividad para la Copa, es más fiable que otros Valencias que habéis tenido en temporadas anteriores? Sí, pero por el mismo carácter del entrenador. Bordalás es tremendamente exigente. De hecho, por ejemplo, en Getafe, imaginaos lo que hizo. Mandó a Getafe a la UEFA League, estuvo peleando por y salió como salió, porque es un entrenador tan exigente, tipo Marcelino, que al final quema, entre comillas, a los equipos. Pero bueno, este es el primer año. Aparte, de Valencia tiene una situación social bastante delicada y complicada. Tú me has contado cosas a veces de Valencia que desde aquí no llegan tanto. Claro, es que es complicado si no lo vives en la misma ciudad, ¿no? Porque a nivel societario está controlado por un grupo de Singapur, Meridon, pues que tiene aquello como un solar, ¿no? Ha ido limpiando a la gente local porque... Tú está bien que vayas a comprar un club, un extranjero, ¿no? Pero tienes que tener a gente que conozca el sitio. Y ahí no hay nadie. Porque aparte tiene una cultura diferente, tiene una forma de pensar diferente, y si no tienes a nadie del sitio que te diga, oye, mira, que a la gente le gusta, entre comillas, por aquí, no vayas por el otro lado. Claro, los han ido echando a todos y tiene a todo lo que es la masa social en contra. Es que el Valencia mueve mucho, tiene una afición muy grande y están con el equipo. Pero bueno, llevamos desde que se pegaron un tiro en el pie tirando a Marcelino y a Mateo Alemán, que en qué cabeza cabe, metes a dos temporadas consecutivas en la Champions League, le ganas la Copa al Barça de Messi y a los dos meses echas al entrenador y al tío que ha construido el equipo. Así ha ido. Ya te digo, el acierto que han tenido con Bordalás ahora, muy exigente con los jugadores y están dando... Pero bueno, veremos a ver... Veremos lo que... ¿Alguno piensa que puede haber la sorpresa? ¿Alguno piensa que puede el entero pasar? Yo sí. Creo que sí. Claro ¿sí? Que sí. Yo creo que sí. Eso no tiene nada que ver porque te acabo de decir. O que estoy diciendo es una cosa de lo que vos estás hablando de otra. Es decir, claro que puede, pero también puede dar con jugadores menos habituales. Sí, sí, a ver... La sorpresa puede dar ahora mismo, porque estamos hablando... que dice Pedro, de que un vir mandar xogar aquí a Carballeño, aunque sean o suplente do Valencia, non lle gusta. ¿Y cómo está Espiñedo? Vale, pues si Espiñedo fuera un tapete, para los jugadores de Valencia, los que van a jugar prácticamente, algunos lo va a considerar un castigo. Claro. Porque sabe que si juega la Copa, el domingo tampoco pero va a jugar. Pero poñoche, o que estaba... Van a jugar los no habituales. Lo que le decía Pedro... Van a salir con unas ganas que... O que estaba falando eu antes do Carballeño, do Arenteiro, vale. ¿Tú crees que Bordalás ahora mismo... la situación que tengo equipo vaya aquí a vivir con mejores? No, claro que no. Ah, claro bueno, que no. Pues esa claro para que entienda. No. Claro que no, Pepe, claro. Porque ahora mismo está loitando ahí por entrar na Champions, en Europa. En Europa, sí, cuidado. Entonces no puede correr riesgos. ¿Cómo lo veis? Sí, que Bordalás, tal y como decía él, es un entrenador muy exigente. Y es un tío que es capaz de tener a toda la plantilla enganchada, porque en Getafe pasaba. O sea, tú veías que era un equipo que mordía. Muerden. El Valencia, de hecho, estas dos últimas temporadas era un equipo blando, casi un poco desganado, ¿no? Como aquel que dice, este año van, pero... Y lo hacen todos, porque es capaz de convencer a todos los jugadores de que tienen que jugar así. Y recuperó un jugador importantísimo como Guedes. Como Guedes. Y puede notarse el que no nosotros venga lo vimos, bueno, tú estabas en Balaidos el otro día, es un espectáculo. Sí. Que el tío es un espectáculo. Yo creo, si lo graban los 90 minutos él, es un espectáculo. ¿Y puede notarse que no venga Bordalás? Pues a lo mejor, como dice Pichi, el que viene aquí como que se lo tome como un castigo y aún por encima no está el míster. Claro, claro. Entonces, depende quién vaya a dirigir el equipo. Igual es al revés. Pero tampoco está el segundo. Es decir, no, pero no me refiero a eso. Depende ¿sí? quién va a ser o que va a dirigir el equipo y qué forma de ser tiene, qué carácter claro, tiene. Porque claro. Él en todo el equipo técnico tendrá mano izquierda, pero tendrá uno de su perfil de duro también. Siempre podrá venir Boro, ¿no? ¿Eh? Que sí, también. El recurso de mano que tiene Valencia, ¿no? Eso es. ¿Eh?
Yo lo que sí que tengo claro es que va a ser un partido disputado. ¿Tú crees? Yo creo que sí, sinceramente. Aunque el Arenteiro vaya penúltimo en segunda federación, sí. El Valencia esté en primera división, es que el ejemplo lo tenemos con Pichi, cuando estaba en el Guadix. Ese Valencia de la temporada 2000-2001 fue subcampeón de la Champions, que perdió por penaltis con el Bayern de Múnich. O sea, pudo ser el campeón de la Champions. Ese dato no lo... Claro. Y la temporada anterior fue finalista con el Madrid. Y finalista, exactamente. Y lo eliminó un equipo de segunda división B. O sea, y este Valencia no tiene nada que ver con ese Valencia que fue llegó dos años a la final de la Champions. Jugando en Espiñedo, tal como compite también el Arenteiro, porque el Arenteiro es un equipo que no es un, que es un equipo también correoso, que va, sí, duro, que intenso, va a la fricción, a la lucha, no va a dejarle a viene el Valencia, no, todo lo contrario. Yo estoy convencido que el Arenteiro no se va a sentir nada cómodo en, en Espiñedo, y yo sinceramente veo un partido que puede ser que incluso pueda haber prórroga. Y el Arenteiro, si analizamos esta temporada, el tema de la Liga, los mejores partidos siempre fueron con los equipos de arriba. Contra la Darby ayer hizo un gran partido. Cierto. Contra el Compostela le empató, contra el Pontevedra, los tres primeros, también le empató, y yendo ganando 0-2. O sea, esos partidos contra equipos, contra Logroñés lo eliminó, que es de Primera Federación. O sea, esos partidos no descartemos en que, yo no digo que vaya a pasar el Arenteiro, lógicamente el favorito es el Valencia, que son realistas, pero que va a ser, bajo mi punto de vista, que va a ser un partido competido, estoy convencido. Eso suele ser casi siempre, que los equipos de arriba van a tener menos complicaciones que los que son como a ti. Eso por norma general, los que vengan a ser a Carballiño que vayan ahí abajo, no te preocupes, que ya se vigilarán y les cuarentena un echaje muy todo. Mira, yo creo que lo primero que van a pensar los jugadores del Valencia cuando entren por la puerta de Espiñedo, van a decir... Claro, lo que voy a decir yo, el campo tampoco ayuda a que... Van a decir... Sí. Ya la poca gana que tendrán... El vestuario... Y eso ya es medio gol. Sí. Eso es medio gol. Sí. Y luego das cuenta también una cosa que igual parece una tontería, pero el viaje. También. El viaje es... Sí, son kilómetros. Exactamente. Pero que me imagino que irá a Santiago, luego otra hora de autobús y tal. O sea, es que el jugador profesional está acostumbrado a ir... Pero lo que dice Pichi, porque puede tocarte un equipo de segunda federación, pero a lo mejor tiene una gran instalación, un gran campo. Que no, ojo, a ver si no me mareten petos de Carballiño. Es decir, Piñedo es un buen campo, pero el césped no está para fútbol profesional, los vestuarios no son de la Champions League. Es malo que decíamos con Pepe Garrote. Ya solo cómo van a tener que salir los jugadores por temas de televisión al estadio, ya van a tener problemas. Ya les va a llamar la atención, ya van a entrar allí y dicen, ¿dónde estamos? Sí, va a ser un tema... Es diferente. Jorge, ¿tú crees que puede saltar la sorpresa ahí? ¿Tú ves mucha primera división? Sí, pues estuve en Mallorca o Benres. Es Pepe Vallariz y tú vas a Mallorca, que cada uno ve los partidos de su liga. Va a haber muchas sorpresas, y Arenteiro tiene que sacar con factor sorpresa, porque en Valencia, claro, ¿qué van a ver? Valencia va a ver o aficionado y los jugadores, ven, un equipo que está ahí abajo, lo cual que van a confiar un poco, porque van a empezar con un equipo frouso de la categoría, no es. No creo que analicen los jugadores tipo Adrián Cruz, un tipo Alex, es decir. A mellor din, o adestrador sí que lle fala deles, pero os xogadores non creo que estén preocupados. Creo que ese factor da intensidade que lle poda poñer as ganas aos xogadores do Arenteiro, máis o Espiñedo, que cando se encontren ali co campo pues poden un pouco levar esa sorpresa, depende moito da actitude que teñen os xogadores de Valencia. En esta ronda, pues, equipo de primeira e segunda que non vayan con un mínimo de actitude, van a pasar mal. Ahora bien, yo creo que el Valencia es un equipo de los llamados a poder ganar la Copa del Rey. Es decir, si tocara, por ejemplo, Getafe, Alavés, Levante, esos equipos no contarían para poder ganar, pero el Valencia, me imagino que uno de sus objetivos de esta temporada es poder ganar la Copa del Rey, porque es meterse en Europa. Creo que la Champions es un tema complicado, pero si ganas la Copa del Rey, ya te metes en la Europa League. Es un equipo que lleva dos años malos, me imagino que ellos este título lo tendrán marcado Pedro, en rojo. Está marcado eso. La afición de Valencia, yo siempre te lo he dicho, me parece de las más difíciles que hay en España. Era del Arenteiro es exigente, pero la del Valencia es tremenda. La del Valencia, o sea, ni siquiera podemos entender los de allí. Vosotros daos cuenta, en la época de Unai Emery, ¿vale? Quedaron 3 años consecutivos en Champions League, pues al final la gente hizo que se fuera Unai Emery, porque no era suficiente ir a Champions League, sino había que ganar o las Champions, o había que ganar una liga, o había... No les era suficiente. Fíjate dónde estamos ahora. No te quites... No será. Exactamente. ¿Sí? Fíjate dónde estamos ahora, ¿no? Sí. Evidentemente, la Copa del Rey siempre es un aliciente para un equipo, más que hace poco que la ha ganado. Una puerta a Europa, para un equipo que tiene tan complicado subir, porque hoy en día entrar en Europa está carísimo. Villarreal, Sevilla, Real Sociedad está muy bien, el Betis está como un tiro.
Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid. Bueno, el Barcelona peleando por la Europa League. Conference League. Nos vamos a ir a publicidad, pero después queremos hablar también un poco del fútbol nacional. Nos vamos a la publicidad. Después de la publicidad nos metemos con la tercera, con la preferente y con el fútbol provincial. Seguimos ahora en nuestro programa, en Más Fútbol. Hasta ahora. Estamos en directo, son las 9:40 de la noche. Turno ahora para la tercera, para la preferente, para el fútbol provincial. Empezamos, si le parece, por la tercera división. Laureano, ¿estás ahí ya con la clasificación de la categoría? Ya tenemos aquí la tercera federación. Mala jornada para los equipos eurensanos. No hubo victorias, de hecho dos derrotas y un empate. Y bueno, la clasificación no ha sufrido grandes cambios. Para empezar por abajo, empezamos por el Arnoia, pues continúa en la penúltima posición. Ganó la semana pasada ante el Sofán, que le da un poquito de aire quizás, pero bueno, vemos que son 7 puntos de distancia con el Chocos, es decir, con los puestos de permanencia. Ya por la parte de arriba tenemos al Ourense Club de Fútbol, que empató esta semana sin goles, 23 puntos. Recordar que tiene 2 partidos menos el Ourense Club de Fútbol, por lo tanto, si sumara esos 2 partidos menos, si los ganara, nunca se sabe, podría llegar a 29 puntos. Y el Barco, que la semana pasada consiguió una victoria muy importante contra el Somozas, pues ayer dio un mal resultado, perdiendo en casa contra el Arzúa, queda con 27 puntos a 5 puntos de líder. Por lo tanto, a nivel clasificatorio, tanto Ourense como el Club de Fútbol como Barco están bien situados y con opciones de poder conseguir esa fase de ascenso. El Arnoia, por desgracia, como vamos diciendo desde el inicio de temporada, pues le está costando mucho salir de esos puestos de abajo. Vuélvete, Laure. Una tercera división, yo creo que el dato de cómo está esa liga, lo que comentaba Laureano, el Barco es capaz de ganar en el campo de Somozas y la siguiente semana, y 4 días después, perder claramente en casa. Es una liga muy complicada, muy exigente, Pichi. Tú estás siguiendo mucho esta temporada, lógicamente, también la conoces de otras temporadas. Una liga en la que parece que los de arriba son un poco superiores, pero cada semana siempre hay derrotas, sorpresas, cuesta ganar. Pero eso pasa en todas las categorías y la tercera no iba a ser menos. Y, bueno, está... A ver, más o menos está definido quiénes van a pelear por ascender y por la promoción y quiénes van a pelear por la salvación. ¿Cuántos metes en la pelea por estar arriba entre los primeros, Pichin? ¿Cuántos equipos metes ahí? A ver, los 5 que están... Yo incluiría también al Fabril. Uh-huh. Fabril seguro. El Arzúa lleva una racha muy buena. Uh-huh. Empezó mal, pero ahora... Espera que te... Laure, esta semana hay liga para el Ourense Club de Fútbol. Esta semana, quiere decir, el miércoles. Miércoles, exactamente. Es el partido aplazado. Ourense Club de Fútbol, Arzúa. Arzúa me sonaba. 8 de la tarde. 8 de la tarde. Ojo, precisamente con el Arzúa. Y lleva una racha... Bueno, le ganó el Barco, ¿no? Claro. No fue el Arzúa. Sí. Y... A ver, si sigue esa dinámica, se puede meter arriba también. Vamos a ver el partido, si os parece. Primero del Ourense Club de Fútbol. Agradezco al Arenteiro y al Ourense Club de Fútbol, que son los que nos mandan sus partidos completos para que nosotros podamos ofrecerle todos los reportajes, todos los resúmenes de los partidos. Esas imágenes que vamos a ver son las del Ourense Club de Fútbol, que jugaba ayer en casa contra el Rápido de Bouzas. Yo veo un Ourense Club de Fútbol que sí, que juega bien, que es un buen equipo, pero al que sobre todo en casa le está costando ganar los partidos. Es muy difícil que pierda, pero también le está costando ganar. Y se están escapando puntos importantes. A ver si vemos las ocasiones más claras del Ourense Club de Fútbol y vemos el resumen que hemos seleccionado, con las mejores ocasiones del partido. Vamos a poner, por favor, la primera ocasión del partido para el Ourense Club de Fútbol. Fíjense, eso es una peinada que va a tener Iker Hurtado, llega atrás y palmas, prácticamente sin ángulo. Pero me decía Pichi, no fue al poste, fue que remató atrás, se quedó sin hueco, ¿verdad? Sí, no tenía ángulo, la dio atrás, pero llegó antes el defensa que Iker. Exactamente, esa es la jugada. Fíjese cómo peina Iker Hurtado, qué bien, y llega Gaby Palmas, pero se queda sin ángulo y la perdona. Vamos con la segunda ocasión del Arenteiro. Esta es una falta de centrada y Toño Vázquez remata bien, fácil, pero demasiado elevado, era una ocasión difícil, demasiado lejos. Pero ojo a la que viene ahora, esta es la ocasión más clara del partido. Tiene 2 postes el Arenteiro. Vamos con la siguiente, por favor, perdón, el Ourense Club de Fútbol. Un córner que teóricamente lo van a ver, no tiene mucho peligro. La ocasión parece que la va a controlar el portero del Rápido de Bouzas, teóricamente, sin dificultad, y va al remate, ahora sale el portero, la controla, pero se le escapa y fíjense, le cae el balón solo. A Amin, solo, y la manda al larguero. Él solo, se gira así, la vemos otra vez. La atrapa el portero y está solo prácticamente en el área pequeña, se da la vuelta y no acierta con la portería, que a veces es muy grande y otras veces pitch es muy pequeña. Depende de la... que, a ver... Fíjense ahí ahora, se le va a escapar, ¿no? ¿Dónde remata Amin? Sin nadie. Sí, pero remata de espaldas a la portería, cayéndose a la... Y tampoco se esperaba ese balón, porque al final el portero se tropieza con el compañero, con el defensa. Sí. Y él, bueno, está allí, pero...
Aún tendría otro poste el Orense Club de Fútbol. Bueno, Yerín, no tenemos esa ocasión, otro poste claro del Orense Club de Fútbol. Y nos queda todavía un corte más que ponerles. Vamos a ver si vemos el último corte que vamos a marcar. Este ya es el tiempo 93, última jugada. Os pido que prestéis atención, a ver qué veis ahí. ¿Hay algo? Pichi, tú estuviste ahí en el campo. ¿Hay algo? No, yo no puedo decir, no me atrevo a decir si hubo penalti o no, porque... La vemos otra vez. En directo... La vemos otra vez. Pepe. Complicado. Pepe, ¿hay algo? No, si no lo pito árbitro, no hay. Manolo, Jorge, ¿hay algo? A discutir aquí. Vas a dar a porte a discutir si es penalti, si... No nos pongo de acuerdo ni en cobar. Es que yo creo que en 93 y en el 94, si te los pitan es porque son muy, muy claros. Ajá. Si no... Yo voy a decir una cosa, desde aquí también, vamos a ser sinceros, nosotros aquí estamos viéndolo una pantalla un poco alejada. Ustedes desde casa lo están viendo mejor que nosotros, ¿eh? Ahora mismo. Jorge, yo que lo he visto, para mí no es penalti, ¿eh? Para mí no es penalti, pero ¿tú qué ves? Es complicado, aparte, en los últimos minutos tienen que ser muy claro para que opiten. Ahí también muchas veces o dianteiro, cuando se llega ese minuto, pues bueno, intenta ver si, bah, sí, sí. Si el árbitro pica o tal, pero que, bueno, no ves eso claro para pitarlo. Yo tampoco veo ahí penalti. El miércoles contra el Arzúa, Pichi, el Orense Club de Fútbol, yo digo que juega siempre bien, es verdad que juega, tiene un buen equipo, pero le cuesta ganar. Se están escapando muchos puntos. Pues sí, a ver, también este era un rival que está en puesto de promoción. Los puntos que se escaparon fue con el Depor también, con el Fabril, que también va a estar arriba. En la primera jornada de Liga, Polvorín. ¿Ya? Bueno, eso fue un accidente, porque sí. El Noya, de hecho, ya veis dónde está en descenso. Pero fue el primer partido de Liga tonto, que de hecho yo lo estaba viendo. Tuvieron dos ocasiones muy claras en 15 minutos, no las metieron, pero de estos partidos que dices, en cuanto le meten uno, le meten cinco. Uh-huh. No, pero un error, encajaron el 0-1 y se fueron del partido, no fueron capaces de seguir con el mismo ritmo, que lo estaban haciendo bien, y bueno, se le escapó el partido. ¿Tú lo ves, la promoción de ascenso? Sí, yo creo que sí. ¿Y ves a Somozas, a Barco? ¿Quién ves por el parámetro superior? A ver, no vi al Somoza, no los vi, al Somoza ni al Barco. Por inversión, puedes decir que quizás sean los dos equipos con más exigencia, junto a lo mejor con el Polvorín y el Fabril. Pero bueno, la liga es larga y no le van a regalar nada. Ya estamos hartos de ver equipos que se hacen para estar arriba y después no cumplen los objetivos. Entonces, las promociones, los ascensos, hay que ganarlos en el campo, por mucho equipo que tengas. Manolo, Pepe, Jorge, lo primero, a menos de los dos, porque a Arnoya ya no lo metemos en el saco, lógicamente, de Barco y Orense Club de Fútbol, yo creo que mínimo uno de los dos sí puede estar peleando por el ascenso. Yo creo que los dos. Yo creo que tú eres de los míos. Yo soy. Que sí, yo. Tú eres como yo, sí. Yo creo que los dos. Primero y segundo. Yo creo que el Orense seguro y el Barco también. Es que yo el Barco lo veo, es que cada año yo al Barco lo meto seguro. Luego pasa que el Barco es como, es imprevisible. Es que el Barco es capaz de ganar en Somoza, sí. Es que el Barco cada temporada es una montaña rusa. Ya, pero bueno, tendrá que coger ahí. Pero el Orense sí se va a meter seguro. Uh-huh. Jorge. Y el Barco creo que sí. A ver, yo pensaba que iba a haber tres o cuatro equipos solo por ascenso, pero me equivoqué. Creo que vaya a haber ocho, por lo menos. Es decir, pensaba que había más de diferencia. A clasificación es muy ficticia. Estuve en la casa haciendo las contas. Realmente, o líder actualmente ahora es Polvorín. Por puntos por partido. Segundo, yo Somoza. El tercero, Orense Club de Fútbol. Si dividimos. Ojo, porque tú cuentas que el Orense Club de Fútbol gana los dos aplazados. No, dividiendo puntos entre partidos. Por coeficiente. Un coeficiente sería Polvorín, Somoza, el Orense Club de Fútbol ahora. Y es que soy el coeficiente, soy anticoeficiente. Es decir, porque... No, más. Pero que un grupo, pero si sí, partimos de que un grupo impar. Sí, que hay equipos con 13 partidos, otros con 14, otros con 15 y otros con 16. Sí. Esa clasificación no puedes saber realmente cómo está cada uno. Ahora, al final de la primera vuelta, tiene que terminar, ¿no? Tiene que terminar los aplazados todos. Creo que por orden. Teóricamente sí. Teóricamente sí, pero no se va a dar porque. Pero últimamente hay muchos aplazados. No, por eso te digo, va a seguir habiendo muchos aplazados y no van a. Dudo yo mucho que paren el inicio de la segunda vuelta para que estén en el lugar. Teóricamente sí. De hecho, el Orense tuvo dos jornadas consecutivas sin jugar. Y ahora va a estar durante tres semanas jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, juega miércoles. Este miércoles. Eso también es un juega handicap. Este miércoles y el miércoles que viene contra la Arnoia. Iba a decir una cosa, juega, iba a decir, porque hay partidos aplazados. Y por desgracia creo que va a seguir habiéndolos. Claro, es que ese es el problema. Es que yo creo que esta situación, eso de que tenga que empezar la segunda vuelta sin ningún partido aplazado, salvo que paralice la competición la federación, lo veo muy complicado. Sí, después, para mí lo que comentó él, lo que me parece una aberración, es que haya
un grupo impar. Impar. O sea, en el deporte en general. En el año 2021, que haya un grupo de tercera división con equipos impares, es que absurdo. Supuestamente, es que es absurdo. La idea de la federación es que haya 16 equipos en tercera división. De hecho, el año que viene, por eso también hay más descensos, para que haya 16. En otros grupos a nivel nacional sí que están siendo 16. Imagino que por no descender un equipo más el año pasado, lo que fuera, pues si acabaron siendo 17. Es el único grupo de España que tiene grupos impares. Yo no sé quién es el iluminado que se le ocurrió esa artistada. Espera, porque hay que dejarle entrar. Yo creo que... hay que dejarle entrar, dime. Voy a dar la miña opinión de los equipos. Vamos a ver. Ah, de los equipos, vale, sí. Primero, creo que Orense Club de Fútbol este año quizás tenga una exigencia y una presión que no tuvo los dos años anteriores. Fichó muy 14 futbolistas jóvenes, salieron bien. A mi intención de él no era esa tan buena como yo fui, pero este año fichan otros contrastados, donde les van a por ascenso se van a quedar arriba, ¿no? Ahí tenemos a todo que ficharon. Y Crutado, que vas, entonces, esa presión va añadida. Yo creo que van a estar en la liguilla, creo que sí, tranquilamente, se va a meter en la promoción. Y yo pienso que Barco también se va a meter en la ¿Sube el primero directo en tercera? Sí, el campeón de liga asciende de segunda federación. Sigo diciendo, Barco sí, defensivamente, firma algo, a nivel defensivo mejora. Yo creo que hay muy pocos equipos en tercera división. En ataque ninguno. De que de medio campo para adelante tengan ese arsenal que tengo. Ninguno. Pero también no banquillo, porque saca dos y queimate. Yo lo he visto, sea un equipo que con... Es que cada vez que cogen un balón es siempre sensación de peligro, pero siempre. Pero siempre, cada vez que cogen un balón es sensación de peligro. Entonces, o Barco, cuando yo estuve viendo antes o reportaje, joder, que tienen unos errores a nivel defensivo que no es normal. Acaban de meter o 2-1, sale el portero, no sé qué fai, pim. Pero que me sorprende porque Javi Reyes en un minuto es un equipo que defensivamente todos sus equipos estaban siempre muy, muy trabajados, que encajaba pocos goles, pero tú ves... Hombre, yo de verdad que no estuve en Calabayos para ver un partido en directo para saber exactamente cómo es el sistema defensivo, pero se ves en los resúmenes desajustes muy, muy grandes. Ayer es que estaba la defensa en el centro del campo, que con un balón se plantaron solo, en el que no es lógico que ese tipo de decidir a Somozas y cepilla a Somozas. Claro, pero a lo mejor en Somozas era un partido que estaba pero más concentrado. ¿Pero por qué cepilló a Somozas? ¿Por qué? Fíjate. No encaixó en un puto gol. Bueno, pues tú mira que anda en caixa Barco, ¿cuántos partidos? Claro, porque a lo mejor jugó de otra manera, ya no jugó tan alegre, digamos, dejando tantos espacios como suele dejar cuando juega en casa, creyendo que la gente que tiene arriba, que son buenísimos, porque son jugadores, tiene 4 o 5 delanteros muy buenos, te van a resolver. Pero claro, luego hay que también defender bien. Vamos a bajar de categoría, que nos queda un ratito todavía para hablar de la Preferente también de la Primera Galicia. En Preferente, esas cosas de los hablamos de los aplazamientos, imagínense, la plaza en el partido de Alatio, la plaza en el partido de la Unión Deportiva Orense, lo que hacen es jugar a uno que ya tenían aplazado de una jornada anterior. Y bien que lo hicieron, bien que aprovecharon. Y no hay quien le tosa a la Unión Deportiva Orense. Aquí lo hablamos Pepe Viracha y yo la semana pasada, ¿verdad? No hay quien le tosa a la Unión Deportiva Orense. Vamos a ver el resumen del partido que tenemos esta jornada. Es el del Berín. Le agradecemos también al Berín que nos pasara las imágenes. El campo del Berín está mal colocado siempre. Siempre el sol da de frente. Eso son cosas del José Algeiz. Vemos las imágenes del partido del Berín. Los goles, mejor dicho, en el partido contra el Cultural de Areas. Son dos equipos buenos que deberían estar en la promoción. La señal... lógicamente no es de fútbol profesional, pero le agradecemos al Berín el esfuerzo de poder pasarnos esas imágenes. Laura, es el primer gol del área. Sí, ese es el primer gol que marca el Cultural Areas. Bueno, es una jugada por la banda izquierda, donde el lateral, bueno, pega un centro bastante bueno a Víctor, que me sorprendió que estaba libre de marca casi en el punto de penalti. Bueno, un buen remate de cabeza, que bueno, pegan en el larguero y acaba entrando. Y acaba entrando. Sí. Llega a empatar el Berín. Sí, la primera mitad, ¿verdad? Creo que fue un minuto 22, 23 y ya. Este es el gol del empate. Poco Berín, después, ¿eh? es una jugada a balón parado. Vemos ahí la falta. Para mí es una jugada que está mal defendida por parte del Cultural Areas, porque ahora cuando veamos en la falta que saca Adrián Mourinho, Hugo en el segundo palo está totalmente solo. O sea, no. Qué buena vista tiene. No estaba nada. Qué buena vista. No, buena vista no. Sí. Estaba ayer en el campo y vi. Ah, por eso vi, vale. Los vi en directo. ¿Qué hacías tú, Merín? Hombre, yo a ver a mis abuelas que tengo que. Hay que estar con ellas también. vale. Y hay que desconectar. Y aproveché a ver el partido. Correcto. Vamos con el gol que al final. Y luego decide en la segunda parte. Ya en este es el último gol del partido. En el tramo final del encuentro, otra vez otra jugada por
por banda, bueno, un balón largo a Óscar Caramés, uno de los mejores jugadores del Cultural Areas. Bueno, se va de Pablo, que acaba de entrar en sustitución de Pana, bueno, y también da un centro al segundo palo, y bueno, libre de marca también Adrián Vázquez, que acaba de entrar, pues también consiguió el gol. Estuve yo en el encuentro, para mí no fue de los mejores partidos del Verín. Sí. Lógico es que se hubiera empatado, un partido que era de empate, pero sí que es cierto que le faltó el ritmo de juego que suele tener en otros encuentros. Ayer, sobre todo en la segunda parte, no lo tuvo. Y el Cultural Areas, con su estilo, tocando y tal, se encontró mejor. Y bueno, el gol vino en una jugada aislada, luego el gol de la victoria del Areas. Para mi punto de vista, lo lógico hubiese sido un empate. Pero bueno, derrota para mí complicada por el tema de que también perdió en la ida 3-0, pierdes el colaboraje contra un rival directo, pero bueno, son partidos que pueden ocurrir. Jorge Manolo, la preferente, está la Unión Deportiva Orense y el resto. Y el resto es bastante. Yo meto al Berín seguro, meto al Barbadas. Yo creo que hay equipos, no sé si incluso puede pelear el Bello, el Nogueira, por algo más también, de meterse dentro de los mejores. Vale, ahora mismo es lo que dices tú. Está el Audo y el resto. Y el resto. El Berín, me imagino que estará ahí pelando, y Barbadas. Uh-huh. También, y sobre todo cuando recupere, no sé si ya recuperó a Agustín, como estuve el otro día con él y decía que tiene mucha gente de gol, uh-huh, que no lleva jugado casi nada, que cuando la recupere, que a lo mejor, uh-huh, pues le cuesta menos quitar los partidos delante. Y luego por la parte de abajo, pues complicado. Complicado, complicado. Muy complicado. Ojo, el polígono no había ganado ningún partido, no recuerdo el día que ganó el polígono. Mandamos a Toño Alfaro al partido. Y volvió con la victoria. Sí, sí. Creo que el polígono ya le ha hecho oferta para que vaya a cubrir los partidos. Aparte, un partido que iba contra Madrid, que era un rival directo, penúltimo, sí, sí, iba perdiendo y en los últimos minutos pues consiguió remontar el partido. Pero hay que dar un dato, ¿eh? Hay que dar un dato de la preferente. Tenemos la clasificación por ahí de preferente también para verla. Porque claro, esta tiene truco, ¿eh? A ver si vemos la clasificación de preferente. ¿Por qué digo que tiene truco? Porque tú puedes quedar muy descolgado abajo, pero no mandan los puntos para la segunda fase. Es decir, que el polígono le viene esta victoria, la confianza de, bueno, doy competido, doy ganado partidos, ahora vamos a que esa es la clasificación, porque de cara a la segunda vuelta, ya solo que seas capaz de pasar un puesto, te ayuda para después lograr la permanencia. No es la diferencia de puntos, es el puesto que ocupes. El puesto que ocupes, pues, dependiendo del puesto que ocupes, pues pasa teniendo 7, 6, 5, 4, 3, 2, un punto para la siguiente fase. La vemos por arriba, 30 la Unión Deportiva Orense, que rompe la liga, 30 y un partido menos, imagínense. El Areas 23, pero por detrás ahí viene el Berín, el Barbadas con 10 partidos, es decir, 2 menos que el líder, 3 menos que el Areas y tiene 22 puntos, yo al Barbadas lo meto seguro ahí arriba. Y luego por abajo, pues Nogueira, Belle, les cuesta bastante más, y el polígono todavía muy abajo con 4, pero bueno. Yo de los que están de los equipos orensanos, a mí el Nogueira, yo soy un equipo que yo creo que puede incluso acabar. Se mete en 5, ¿verdad? Se mete en 5 para la fase de ascenso, lo cual ya conllevaría que no tiene riesgo de descenso. Uh-huh. Yo creo que el Nogueira, que si hace una segunda vuelta, una buena segunda vuelta, parecida a los números que está, porque ya empezó ya la segunda vuelta este fin de semana, para comentarlo. Tiene 15 puntos, estaría solamente a 3 del Porriño, y yo sí que confío en que pueda meterse entre los 5 primeros. Sinceramente, Belle y Polígono lo veo mucho más complicado. Me parece que van a tener que estar luchando por la fase de permanencia, pero bueno, quedar lo más arriba posible, pero comentábamos antes, para tener más puntos para poder luego salvarse. Y por arriba, bueno, pues Berín, Barbada, Unión Deportiva Orense ya es punto y aparte, si no pasa nada extraño, quedará primero. Y luego Berín y Barbadas, yo creo que Berín, bajo mi punto de vista, sí que le hace falta, a lo mejor tiene la plantilla un poquito corta, algún tipo de refuerzo, a lo mejor a partir de enero o febrero incorporar algún jugador que yo creo que le podría venir bien. Y el Barbadas, lo comentaba Manuel Bacal, cuando recupera jugadores lesionados, tiene Martín Fernández, Rubén Durán, jugadores muy importantes que están sin jugar, si esos jugadores acaban pudiendo disputar minutos, es un equipo que también si, va a estar si ahí. Si Berín y Barbadas ganan los aplazados, si son capaces de ganar los aplazados, ya no. No, imposible. ¿Por qué? Unos entre ellos, sí. Uh-huh. Pero si los otros los ganan, rompe la liga. Sí, yo creo que sí, yo creo que se meten. Si ganan los otros, rompe la liga. Yo creo que se meten los dos, Manolo. Yo creo que se meten el Berín y el Barbadas. El Barbadas seguro. Dicen aquí fai tempo que depende dos jugadores que ahora vayan a estar lesionados. Cuidado con esa historia. Ya hay jugadores en todos los equipos de preferente determinantes. En todos. Cuando digo en todos, en todos. Tú chegas a Areas, se ten a Óscar Caramés, a Víctor Edal. Chegas a Berín, se ten dos. Se chegas a Barbadas, se ten dos. Mira, estuve vendo otro día a Barbadas, con Polígono. Muy bien, el partido en la primera parte dominio, pero ocasión de gol, nada, hasta que sale Ocheri. Salió cantando que salí, en la segunda jugada se le dio un balón al otro y dijo, toma, mítea, olvidarse, no hay más. Pero con que los jugadores sean, o que no sean los jugadores importantes. ¿Qué es Ocheri?
David Suárez, que no hace falta descubrir a Pogba. Pero que Barbadán... Entonces, claro, salió David Suárez y el partido cambió. Sí, jugadores, ¿eh? Eso fue... Que le ha feito muchos puntos sin ese. Es que ya el Barbadán esta temporada... Bueno, destacar que es cierto que el partido fue más o menos como dice Pepe. La primera parte estaba yo contigo. Pero bueno, David Suárez también en la primera parte fue titular. Lo que pasa es que no intervino tanto como luego en la segunda parte, que es cierto que el polígono también intentó dar un paso hacia adelante, dejó un poquito más de huecos. Pero bueno, fue una jugada aislada y la jugada, aunque el gol fuera de José Ramón, lo que comenté él, la dejada que le deja el balón franco para que pueda chutar, son 3 puntos. Os voy a cortar porque nos tenemos que ir a la publicidad, que aparte comemos de ello. Entonces tenemos que ir a la publicidad y a la vuelta de publicidad tenemos media hora todavía de tiempo para hablar. Yo quiero que me comenten aquí esta gente si alguna vez han vivido algún sorteo que tengan que repetir. Siempre se habla de las bolas calientes, pues no sé si esta mañana la subo en la Champions League. Publi y seguimos. Seguimos en directo, las 10 y 5 minutos de la noche. Teníamos que haber grabado lo que hemos hablado ahora antes de empezar y habría servido como tertulia de fútbol internacional. Vamos a meternos, y nacional. La primera es un sí o un no, ¿eh? No quiero más análisis. ¿Sí o no? Laureano, ¿hay liga? Sí. Pedro, ¿hay liga? No. ¿Pepe, hay liga? No. ¿Piche, hay liga? Sí. ¿Manolo, hay liga? No. ¿Jorge? No. No. ¿Qué está pasando en la Liga Española? Yo creo que... No, lo que está pasando, lleva pasando ya 2-3 años, y más esta temporada después de la marcha de Messi, que bajó el nivel de la Liga Española. Es que es así, si se van los buenos jugadores, como se marchó ya hace 5 años Neymar, luego se marchó Cristiano Ronaldo... Pero tenía que haberse igualado, la no rompes, que una liga como la de España... No, por arriba, no, bueno. En otros años también ocurría que había equipos que se marchaban, el Madrid ponían los datos cuando fue con Zidane en el año 2017, también se había hecho una primera vuelta muy parecida a esta, o sea, año 2015 el Madrid también hizo una... calcando estos números y acabó ganando la Liga el Barça, pero bueno, era otro Barcelona. ¿Qué ocurre este año? Que los equipos bajó mucho, al bajar tanto el nivel, equipos como el Real Madrid, o que es un equipo que compite bien, que este año está bastante centrado en la Liga, que físicamente está muy bien, está sacando los partidos adelante, pero sin apenas esfuerzo. No, no estamos diciendo que no está arrasando. Vemos los resultados, son resultados también marcadores cortos, no son grandes goleadas como ocurrían hace 10 años. No está, tampoco está ocurriendo. Yo siempre digo lo mismo aquí, y os pregunto, entrenadores, jugadores, digo, es que solo gana 2-0, es que siempre sufre. Pues si gana siempre, algo tiene que tener. Madrid. Bueno, hay un dato. Hay un dato que che vou dar, Lauren. Aquí ganaronse ligas con 90 a 100 puntos. Vale, Barcelona y o Madrid, además. Pero eran unas ligas peores, unas ligas muy superiores ellos al resto. Sí, muy superiores ellos al resto. Pero sí, pero ojo que esta liga puede ir a 90 puntos o 90 y pico. Yo creo que no. Bueno. Yo creo que no, Pepe. ¿Tú? Porque yo creo que el Sevilla o el Betis... Vamos a ver, el año pasado, hablabas de que... Mira, el año Madrid pasado... faltan ya 2 partidos. Solo que gane un vais a 45 puntos, ¿eh? Sí. En la primera vuelta. Solo que faltan 2 partidos para acabar la primera vuelta. Solo que gane un 2-2, que un con Cádiz y otro... no recuerdo. Bueno, Madrid, con quien le toca ahora lo tritura. Bueno, pues imagínate, vais a ir... Si gana solo una, 45. Solo que faz esa media en la segunda vuelta son 90 puntos. Pero mira, el año pasado, cuando yo me refería a que siempre hay equipos que se pueden marchar y luego puedes recortar distancia, el Atlético de Madrid hizo 50 puntos en la primera vuelta. 50 puntos. Y ganó la Liga en el último partido, en el último cuarto de hora, en Valladolid, que se adelantó el Valladolid, sí, y casi verdad, sí. Gana la Liga el Real Madrid. Y recordemos que un Barcelona lamentable, que estaba el año pasado, bueno, no ganó la Liga. Lamentable es el de este año. Bueno, el de este año pasado era muy malo. El de este año ya no tiene adjetivos, pero el año pasado un Barcelona que mal, que no estaba, que eso, no estaba bien, y si no llega a perder el partido contra la Granada, podía haber ganado también la Liga. O sea que, bien, que sí, que es el Real Madrid, no es el Atlético de Madrid. Eso dice Chupichi. Claro, eso es los futbolistas. ¿Qué dijo Pichi? Futbolistas, o que dice Pichi dos futbolistas. O futbolista sale a xogar, sale a competir, o xogador do Madrid ou do Barcelona ten o cu pelao. E os outros a presión non aguantan. O Atlético de Madrid ano pasado faltalle. No, a Barcelona non experiencia, saco que tampouco bueno, aguanta. Ese agora neste momento, tampoco. Pero o Barcelona vai ser un equipo competitivo, tardará 2 anos ou que sea, pero vai ser. Bueno, pero para esta temporada ya no, para esta temporada ya no cuenta. O problema son equipos que che van aí arriba. Espera. Laureano, un sí ou no. ¿Se mete el Barça en la Champions? Sí. ¿Pedro? No. Pero, No. Claro, yo también. Es que yo pensé que estaba yo loco. Yo creo que se va a meter en la Champions. Sí, porque los equipos con los que vas a luchar para poderte meter están fallando. Pero hablamos de la Real Sociedad, que le metió ayer 4 el Betis. Hablamos del Villarreal, hablamos de Atlético. Pero hago una pregunta, Laureano. El Barcelona, el mes que viene es mejor equipo que este. Ahora hay que acudir al mercado de invierno y veremos a ver qué mercado. Si Barcelona no tiene un duro. Veremos que no, bueno, algo se tendrá que fichar, a ver qué decisiones se toman. Y yo creo que si se recuperan jugadores que están lesionados, jugadores muy importantes que están ahora lesionados,
El Barcelona tiene que ir hacia arriba, porque más abajo, ¿qué es? Jugar para no para la permanencia. A lo mejor es la realidad del Barcelona, la verdad. No, para mí la realidad del Barcelona es no ganar la Liga, porque no tiene plantilla para ganar la Liga, pero quedar entre los cuatro primeros tiene que ser un objetivo factible para el Barcelona. Estar ahí arriba no puedes encajar tantos. Los goles en contra, tú mira los goles en contra, ¿cuántos goles le meten? O Barcelona tampoco. ¿Y cómo se los meten? Exactamente. ¿Y cómo se los meten? ¿Cómo está perdiendo? Claro. Porque perder en Balaídos 0-3 al descanso y que te… El problema son los goles en contra, que al final es lo que te marca. ¿A cuántos equipos le pasa eso? A nadie. ¿Y de arriba? Ayer mismo, ayer se pone dos veces por delante y al final empatan. Está en esa dinámica que… O Barça menos gol… No, dice que… O Barça menos goleador de historia. Pero eso, pero está, inda que marque goles, encaixa moito. Pero que no marque el Barça, pues no va. Pero Barça siempre encaixó. Se deshizo de Messi y de Griezmann. Atrás puede ser un equipo fiable, lo que decía, yo escuchaba una tertulia de radio, Pedro, tú también te tiras un poco el Barça, decía, hombre, puede no marcar, pero saber defender un córner sabrán hacerlo, digo yo. Claro, pero de todas formas, date cuenta que el Barcelona se ha quitado encima 50 goles al año. Claro. Son los que metían Messi pero, y Griezmann. Meter no, pero porque, encajar. Exactamente, si ya no encajas, pero es que tienes que meter gol. El problema está que decimos, igual se clasifica para Champions, vale, en el caso de que Ansu Fati le dé por meter goles. Y estamos hablando de un chico de 19 años que no debería ser su función, debería ser hoy con 19 años un complemento, porque con 19 años solo estaba Messi, ¿vale? Uh-huh. Que metía goles. Y le están dando al chico una presión añadida, como le pasó en su día a Bojan Kerkic, uh-huh. O mismo, que iba para estrella, pero yo creo, pilló un Barcelona malo y le dieron demasiada responsabilidad y se quemó enseguida. Yo creo que Ansu Fati es mejor. No, y hablamos, por supuesto, hablamos del tema defensivo y es cierto que Barcelona defensivamente está muy mal porque defiende horrible, pero ya defendía mal en la temporada pasada. ¿Quién lo sostenía? Que estaba Messi, que marcaba, que era el Pichichi marcaba. O sea, no es decir que este año esté defendiendo un perro, defiende igual de mal, pero arriba los 50 goles que había entre él y Griezmann, porque la gente se olvida de Griezmann, qué mal, pero Griezmann metió 25 goles el año pasado en todas las competiciones. Sí, pero siempre es más fácil ganar 1-0 que ganar 4-3. Por supuesto, no, eso está claro. Y luego otra cosa. Si no encajas, creo que hay que hacer un análisis. Si no encajas, tienes mucho. Hay que hacer un análisis, creo que más profundo que eso. A Barcelona, vais a mi punto de vista. ¿No? Es decir, a mí me parece muy bien que defendan o ADN, esas historias están muy bien allí en Barcelona. A mí no. Eso está muy bien, es el melancólico, es toda esa historia. Es decir, tú cuando defendes un ADN ganando, como fixo Barcelona con los 5 millones de jugadores del mundo, puedo jugar así. Cuando tú no ganas y no te das de cuenta que ese ADN no funciona, porque no funcionó a otros equipos del mundo, yo nunca vi jugar a Milán de Sacha otra vez como aquella vez. Porque no ten futboleros. En Barcelona están creyendo que ainda van a recuperar eso. No, para recuperar todo lo que tiene Barcelona, ten que tener esos futbolistas que vamos a ver cuando vuelven. A lo mejor nunca. Entonces, nunca más. Entonces, ¿qué le sucede a Barcelona? Que no se ha adaptado a otro estilo. Te has que adaptar. Ahí gana yo Madrid a todos. Madrid es capaz de presionar alto, es capaz de coger replegarse, como antes, y dice otro tipo de Madrid, toma bola, pero aquí no entras. Tú fai lo que quieras. Es decir, el fútbol moderno se necesita de muchas cosas. Para el problema que hay en Barcelona es combinar el jugar bien y ganar. Por desgracia, allí… Ahora, pero, yo soy de los que antepongo ganar como sea. O sea, me da igual. Yo lo que quiero es ganar. Pero allí… Y se vieron, jolín. Recordamos incluso en la época, ya hace muchos años, cuando estaba Bobby Robson como entrenador, que parecía un grandísimo entrenador. El Barcelona ganando 8-0, la gente silbaba, no le gustaba. Pero, Laurano, entonces, la gente, ¿por qué trajeron a Xavi? Porque quieren un estilo de juego, juego alegre. Vale. No tenemos jugadores para poder. Pero, Laurano, pero también habrá que. Estaba Koeman, que estaba haciendo lo mismo que él. Es igual. Es que a mí me sorprende cuando están defendiendo ahora a Xavi cuando Koeman estaba haciendo lo mismo que mejor. Mejor. Es decir, no puedes defender lo indefendible. Exacto. Lo que pasa es que, claro, un chama se sabe y otro, Koeman. Las frases todas las mismas que decía Koeman. Lo mismo. Este vuelve a repetir al cabo de tres partidos. Pero te digo algo peor. No hay una varita mágica. Pero te digo algo fútbol peor. Hay muñecos. Pero te digo algo peor, Pepe. Koeman tenía su idea. Y no valió. Lo vendieron. Lo echaron. ¿No? Pero es que Xavi ya ha cambiado de idea 4 veces. Xavi nos jugamos la vida en Múnich, y pone al Englet. Marca al Englet y pone ayer a un tití. Y con marcajes al hombre. A un tití. Sí, bueno, una cosa... lo del partido de Villarreal con el marcaje al hombre de eso, eso es un esperpento. Es decir, lo que está haciendo Xavi lo hace Koeman y lo fusilan. Entonces, que el Barcelona, el problema, que es lo que os pregunto, ¿sabe a dónde va el Barcelona? ¿Tú, Jorge, crees que el Barcelona tiene al menos idea de cuál es el camino que quiere seguir? No, a ver, Xavi no tiene experiencia, lo que pasa, claro, que un alendado se piensa que con eso se vaya a llegar, pero creo que. Por ejemplo, Valverde, que también fue salvador de… Porque votaron pero no a Valverde. Pero claro, pero tiene una experiencia, demostró en equipos. Indo no de gustó. Primero, Jorge, indo de primero. Indo de primero, pero no gustaba. Clasificado va Champions, creo. Sí. No, y la Copa del Rey en todo. Sí. Hay que… Lo que pasa es que, bueno… el fútbol, Laureano, nunca vi jugar a un equipo que ganara a jugar mal.
no te gustará cómo se haga, pero eso ven los partidos. Aquí la gente está acostumbrada a ver jugar bien o balón. O balón puede jugar, ves a unos nenos que están muy tranquilos, jugan bien o balón. El problema es saber jugar los partidos. Cuidado con eso. No es jugar bien o balón solo. Jugar los partidos es más importante que saber jugar o balón. Y si ganas es porque tú jugas bien con los hombres que tienes, con el sistema que tienes, y con las características de tus futbolistas. Voy con la tercera pregunta de sí o no, Laureano. ¿Hay que repetir el sorteo de la Champions? O sea, ¿ahora? Sí. No. No, es correcto. Perfectamente correcto. Pedro, ¿hay que repetir el sorteo de la Champions? No, está ¿debe impugnar el Madrid ese sorteo? No, que va, que va. ¿No? Lo debe impugnar el PSG. Pepe. No, que va. No. ¿Pichi? No. ¿No? ¿Manolo? No. ¿Jorge? No. Pero lo que hemos vivido hoy es impensable. Lo dicen... que ese sorteo, a ver, ¿cuánto millones costó ese software? Porque eso se fai con papel y lápiz, ¿eh? Sí. Es decir, es simplemente ir tachando los ingleses, porque son los que crean un problema, que había tres, pues, se fai así. No sé cuántos millones para un programa, que botan a culpa siempre a las máquinas, pero un error... Sí, es tremendo eso. ¿Eh? Pero realmente es increíble que pase eso. Es como lo de los 17 equipos en tercera. Sí. Bueno, pero más grave porque dice Jorge. Porque el desembolso de la Federación Gallega será X. O lo de la preferente este también, que no cuenten los puntos para la segunda fecha. Pichi, tú no recordas en tu vida, va, que o que se hizo estos dos últimos años a nivel federativo... ¿Ves cómo tenía que...? Sí, porque me saca de mi sitio. Que me saca de mi sitio, a ver, que antes equipos van a ascender, ¿por qué no hubo descensos? ¿Pero dónde vas? O sea, equipos de ciudades, de capital, de provincia que van a quedar muertos durante tres años por estas historias. Como vamos a ver. Pueblos, Pepe, los pueblos, joder. El año pasado la tercera división. Pero, mira, no pueden bajar 8. Un tercio de los equipos que compiten no pueden bajar de categoría. Los pueblos pasan, mira, no es por criticar, sino por decir a mi opinión. Que aparte ya dice en un momento, aquello tenía que decir. No puede haber ninguna categoría no fútbol, a no ser la tercera regional, que no haya descensos. Vale, porque al final a liga no es igual. Voy a explicarlo por qué. En estas categorías, en las que yo estoy, pues yo tengo gente que trabaja a turnos. Vale, si yo me estoy jugando a las castañas. Te van a entrenar, te van a jugar. Sea lo que. Fan o esfuerzo de pedirle a un compañero de que haya un cambio de turno, como tal. Si ya no te xogar nada, que va a pasar a partir de enero, ese equipo de mitad de tabla para eso, que saben que no van a descender. No tiene 11. No. Entonces, no es justo final la liga. Vale, no va a ser igual de justa, por poner dos nombres, jugar contra otro muro, si no se xoga nada, no mes de febrero, porque tendré 4 o 5 jugadores que ahora mismo piden cambio de turno, que ya no lo farían, ¿para qué? Sí. Vale, que jugar hoxe, por ejemplo. Como ese caso van a pasar más. Vale, entonces las ligas tienen que competir. Si a razón de hacer tercera, porque no hay equipos, igual, fai descenso. Te vuelve a hacer tercera. Pero yo aquí os voy a dar. Es difícil, y también voy a dar un. Y vamos a ir hablando del fútbol nacional, que este bloque es para el fútbol nacional. Pero cuando se hacen los grupos, a veces los clubes tendrán que levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo. Pero aquí nadie dice nada. Sí, claro, sí, posiblemente. Es que todo esto lo firmaron los clubes. Pero que no. Todo esto lo firmaron los clubes. Pero ¿por qué no dice, Ross? ¿Por qué no nos dice? Pepe, tendrán que decirlo. Bueno, porque hay. Porque hay unos intereses. Ah, bueno, bien, vamos allá. De equipos que se nota, se ve, no hace falta estar ahí dentro. Es decir, o no ha pasado. Suspéndese Areas contra no sé quién fue por dos goles. Último penúltimo partido de competición. Gran Peña. 8 goles y no se lo suspende el partido. Cuidado, ¿eh? Como me explicas, ¿qué me explico? Lo usan a mí. No me puedo dar ninguna explicación. ¿Qué pasa? Chamadita, seguramente a Mourinho, mira, cálmate, vamos a ver cómo solucionamos esto. Y porque hubo una circunstancia en Portugal hace 2 semanas. Sí, Cubino. Belenenses. O Belenenses, Benfica. 9. Y el portero, un jugador. Juan con 4. O sea, con 9 jugadores porque tenían no sé cuántos por COVID y no suspendieron el partido. Sí, porque el reglamento dice que si el portero y tiene, con que tengas 6. Con que tengas 6 y el portero tú tienes que. Bueno, pero aquí por un positivo se suspenden los partidos. Sí. Los que se suspenden. Los que se suspenden, exacto. Los que se suspenden. Hay cosas que no das entendido, que son fáciles de entender. Es que claro. Lo de la preferente la crees que se va hecho, no tiene sentido ninguno. ¿Tú crees que Mourinho se va a instalar? Haces una competición voluntaria. Porque jugaban los equipos que querían. Correcto. Y no había descensos. Es lo que estabas hablando tú. Joder, es que está totalmente desvirtuada. El no haber descensos. Pero en tercera sabes que no hay descensos desde el minuto 1, porque es la última categoría.
Tercera regional, sí. Claro. Tercera Galicia. Pero en el resto tiene que haber descensos, para que haya esa salsa. Si no, al final es... Vamos a hablar un poco del fútbol nacional, que es lo que hablamos. Jorge, te pregunto, ¿el Madrid elimina al PSG? Pues, tal como yo ADN en Madrid, a mí aquí el PSG vino no verán algún partido de liga, un bloque de grandísimos jugadores. En directo, estás diciendo. En directo. Vosotros, tú lo ves no, sí, en directo. Mira, Messi xa non ten ese ritmo que tiña aquí. Mbappé, claro que vai querer demostrar, pero é que o Madrid, o que falamos antes, faltan dous meses, agora falamos. Pero ahora mismo, eu daría un 60% ao PSG e 40% ao Madrid. Espera que te hago outra pregunta. E de aquí a entonces, juega algún partido Sergio Ramos? De aquí al partido de 2050. Entrenamiento es... eliminatoria. Lo de los jueves, sí. Es increíble eso. Es decir, yo cuando se lo cargó el Madrid dije, qué valor cargas a Sergio Ramos. Pero visto lo visto, claro, tenía toda la razón del mundo Florentino, ¿no? Es decir, habrían visto algo de que ese hombre no estaba para jugar al fútbol. A ver, él sí que mantenía que actualmente estaba preparado para jugar hasta, no sé qué decía, hasta los 38. A Luis Enrique, los años pasan para todos. Y como dijo él hace un momento, Messi, el mejor jugador quizás de la historia, bueno, uno de los mejores de la historia, pues le está pasando, y es que le pasa a todos, eso es inevitable, y a él también. También digo una cosa, Laurano, como vaya a la eliminatoria empatada en 92 y tira un córner el PSG, cuidado. Y en el cuidado. La vuelta es en el Bernabéu. Bernabéu, no, igual lo saca. Era darle con su propia medida. Claro, a rematar si llega el descuento, igual lo saca. No, yo creo que iba a estar, lo mete mal. Va a estar muy motivado para, en esa eliminatoria. Y otra pregunta más. Si pregunta, si yo creo que va a pasar el Real Madrid o el PSG. No, tú eres lo que vas a decir. Ah, tú vas a decir que va a ganar el Madrid. Es que no, pues está. Yo pienso que va a ganar el Madrid. Que el Real Madrid va a pasar a esa eliminatoria, sinceramente. Y por dentro. Y, sí. Una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que yo pienso que vaya a ocurrir. Y otra pregunta. Y el factor Mbappé, que me parece un factor. Eso te iba a preguntar. ¿Y si marca Mbappé en el Bernabéu, debe celebrarlo? Pero, ¿y si marca Mbappé como jugador del Real Madrid? Porque claro, recordemos que desde el 1 de enero puede decir por el Real Madrid. Es que sería una situación muy curiosa. Voy a la siguiente pregunta, Jorge. Pues esto yo creo que no va a firmar hasta que pase. Eso no le debe Madrid. Porque, ¿y si el Madrid firma Mbappé en el juego con el Real? Puede jugar con Madrid, No. Vamos a ver. Puede firmar por el Real Madrid, porque ya podría firmar, pero se incorporaría el 1 de julio. No. Si lo firma en el mercado de invierno. No, eso no va a pasar, porque el PSG no lo va a vender, porque ahí tendría que llegar a un acuerdo y venderlo. No, claro. Yo digo que firme, que ya sea jugador, pero a partir del día del 1 de julio. Y eso puede ser perfectamente esa situación. Te pregunto, Jorge, si Madrid firma a Mbappé, ¿debe hacerlo público antes de que juegue la eliminatoria? Sí, bueno, que parece sí. Y si marca, ¿para quién contó gol? ¿Por Madrid o PSG? Es que cuidado con lo que es eliminatoria, da para todo, ¿eh? Eso va a salir a luz. ¿Antes de la eliminatoria? Sí, hombre. Ahí... Que se encargan de filtrarlo, eso hay periodistas que son filtraron lo de Lopetegui, un mundial. Y... Sí, cuidado, Así acabó el mundial y Lopetegui. Cuidado, Como eu dou xa a miña opinión, eu estou un pouco na línea de Pichi. Vamos a ver como van chegar os xogadores no mes de febreiro. Ahora ben. Con que Kroos, Modric e Casemiro cheguen ao nivel que está hoxe, escojo. Que se vigile o París. Escoibe un... Mais, ou calquera equipo, eh? Hoy, leí un dato que non sei, la sorteo da Liga Europa, que tamén foi la que está el Barcelona, la Urana, contra el Nápoles, le tocou un equipo, tocou el Zenit, non sei a quen le tocou el Zenit. Al Betis, creo. Al Betis tocou el Zenit. Sí. Cando xa a eliminatoria, el Zenit está en pretemporada, non tiene Liga. Bueno, pero eso lleva pasando siempre. Pero es que eso es una competición... Eso siempre. Es una competición... Ya, pero bueno, a ver... Parillo como Modric en septiembre y... Ya saben que si pasan le va a ocurrir eso, ¿no? También los equipos alemanes tienen prácticamente 15 días de competición, porque hasta finales de enero no se juega la Liga Alemana. Y si ya no sé qué fecha, es el 12 o el 15 de febrero ya vuelve la Champions, que bueno, que es el Bayern de Múnich, que no lo va a echar en falta. Lo que sí que os digo, lo de Mbappé, Jorge, es un caso para analizar, ¿eh? Porque Mbappé, si el Madrid hace oficial antes de la eliminatoria que lo ha fichado, eso es una situación rocambolesca. No vais a hacer oficial, pero se vais a saber. No vais a hacer oficial, no vais a hacer oficial, pero vais a saber. Vais a saber. Pero eso peor en el baloncesto, que estamos viendo todos los días un jugador suave aquí, a semana siguiente está jugando en Andorra. Para, sí. Pero no es lo mismo que fichar el Borussia Dortmund que el Madrid. Yo dispongo lo que pasó. Hermano Manolo, llega el canter speaker del Bernabéu en la alineación y Mbappé le aplauden. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa? ¿Que no le van a aplaudir? Yo después de lo de Lopetegui en el Mundial, que me pareció una cosa fuertísima. Si haces el Barcelona. Cualquier cosa. Si ficha el Barcelona, lo pete y lo anuncia y se carga el Mundial. Cualquier cosa. Yo creo que el hecho de que le haya tocado a Madrid y PSG cambia todo a la hora de las posibles negociaciones que puedan tener con ese jugador. Tú imagínate que el PSG anuncie la renovación de Mbappé antes de la eliminatoria.
Pues eso podría ser mucho más lógico, pero que anuncie la renovación a que el Madrid anuncie el fichaje. Hombre, sería mal. Es que sería que con el Madrid anuncie el fichaje, Jorge, antes de la eliminatoria. Es una situación nunca vista. Yo creo que el jugador va en ese modo, tal y como está, o sea, con esto, este sorteo que hubo, el jugador dirá, pues mira, hasta que pase el sorteo… No va, mira, no va a pasar nada, nadie va a decir nada. Es más, van a hacer hablar al jugador para que, bueno, haga una típica declaración hablando de que… No de que se va a quedar en el PSG, sino que sí, es una eliminatoria muy Manolo, importante. Pero Manolo lanza y metió el jugador, no, pero el Madrid se encargará de Mbappé, yo creo que el que anuncie Mbappé va a ser el que meta el primer gol. De la eliminatoria, claro. El primer gol de la eliminatoria. Si pero, el Madrid anuncia Mbappé, pero ¿qué dice Manolo? Tiene que hacer el Madrid, que no va a anunciar. Lo va a anunciar el medio que quiere el Madrid. Claro, lo filtrará y dirá, ahí va. Como si es mentira. A mi opinión. A mí me parece mucho más grave lo del Mundial, hombre. Ahora mismo. Aparte, Mbappé, si va a ir a Madrid, está todo feito, olvidarse. Aparte, a Mbappé… Eso está clarísimo. ¿Qué más le da firmar en febrero que en marzo? O sea, no. Es el mismo jugador. Mbappé va a tener las mismas ofertas. Sí, pero Mbappé está firmado. Mbappé está firmado. Pero la vida de Mbappé en París… Porque no puede ser públicamente… María, público, ¿cómo acaba la temporada? Son seis meses, sí. ¿Eh? Seis meses como… Terrible eso. Pues no va a recibir. Pero por eso él no va a firmar antes… O sea, a no ser que haya firmado ya, que yo no sé si firmó o no, pero con esta situación… Él no va, a firmar. Si no firmo ya, igual tenés razón, Pepe, está todo atrás. Pero no seamos eso. Puede ser, puede ser. Un jugador de ese calibre, pero eso a más es que en a Florentino. Cuando trajo a Figo, tenía firmado, pero Álava. No. Lo mismo. Lo de Figo no es tampoco tan. No. Esa historia es para otro programa. Eso es historia para otro programa. Yo creo que… Sí, pero eso lo anunció. ¿Cuándo? Con la campaña, dijo. Pero cuando pudo anunciarlo, no antes. Sí, claro, bien. Pero estaba, escuché otro día que se estaba desde no sé cuántos meses antes. No, tampoco eso. Bueno, no sé, no estaba yo en la negociación contigo, pero y después, Álava también. Mucho ruido, pero Álava estaba en Madrid y se fue un año, sin ser enero, olvídate. Y todos van a ese, yo en el solo Madrid. Tú vas a por un futbolista que queda libre, y va a lo tener amarrado antes, por si acaso. Mira, el Barcelona y Kroos. Mira el Barcelona cómo lo hizo con Kun Agüero. Ah, sí. Bueno, por cierto, Kun Agüero que ya anunciaba también que tiene que dejar el fútbol, desgraciadamente. Bueno, una pena. Bueno, sí, ya era un jugador también veterano. Dentro de lo malo de la enfermedad, pues ya le pasó cuando ya estaba en el ocaso de su carrera. Pero bueno, para el Barcelona era una apuesta que se había realizado y bueno, este año parece que sale todo al revés. O sea, por no decirlo, ojo, que es otro tema, este por lo que se anunció de Benaeges, cuidado con ese tema. El descubridor de Iniesta y de grandes jugadores. Cuidado con usted, lo de Barcelona es… Sí, sí. Es el camarote de los hermanos Mars. Eso es una cosa que no… Sí, pero bueno, yo también soy los que pienso que cuando llegará un momento que tendrá que dar la vuelta a la tortilla. Pues, cuando ya, todo ya, sale al revés, algún día tendrá que cambiar ya todo. Puede, digo, ya, ¿no? Ya puede ir dando porque… No, es como sigamos… Pero no va a ser tan fácil dar la vuelta a la tortilla. Barcelona es un gran equipo, pero no pensé que eso va a surgir de un año. Me quedan 3 minutos. Tiene que dar paciencia. Me quedan 3 minutos. Si no, nada. Un equipo con cada deuda que tenga, olvidarse de eso. Yo le hablaba en el podcast. Mi opinión, y creo que te lo comenta a ti, Laurano. El Barcelona, para darle la vuelta, quiere vender lo que no quiere comprar nadie. Lo primero que te hace es vender a alguien que no quiera vender, o a Ansu Fati o a Pedri. Y con eso empezar a sanearse. Sí, pero bueno, pero si vendes esos jugadores para moralmente, para el aficionado del Barcelona, incluso para la institución, es pegarse un tiro en el pie porque tú eres del Barcelona. Estás vendiendo tus. Tú eres del Barcelona. Si mañana te dan. Me lo acabo de decir, que no puedes hacerlo. Si mañana te dicen y te firman un papel que se va Ansu Fati y viene Haaland, ¿qué dices? Vamos a ver, yo no sé cómo va a ser Ansu Fati en el futuro y después de las decisiones que te pregunto a ti. No, claro, hoy por supuesto, creo que cambio Haaland. Pedro, tú también eres un poco el Barça, ¿no? Claro. Si te dices se va Ansu Fati y viene Haaland. Haaland. Claro. Pues ¿hay alguna que diga lo contrario? Yo quiero a Ansu Fati. Ansu Fati. Sí. ¿Y tú eres del Barça? No. pero es que yo quiero a Ansu Fati y no a Haaland. Yo tengo mis dudas. No sé Ansu Fati ya jugó al Barcelona, sabe lo que es el Barcelona y no tiene que adaptarse. Haaland, vale, mete goles en el Borussia, pero tiene que venir aquí y meterlos. El Barça tiene que no es lo mismo. Tiene lo que dice, tiene que dar la vuelta a la tortilla. Y se llevan visto un montón de casos de igual jugadores aquí, gusta que metían, play o metían goles como Rosquillas. Y llegaron aquí y no los meten. Aquí juegan al golf y a la play mucho. Lo que está claro es que Barcelona tiene que dar muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de un futbolero… Sí, de marca registrada, ¿eh? Cuidado, a mí Haaland me parece. Un futbolero que no es un muñeco. Es que eso estamos es hablando de un futbolista que mete goles y que se pelea hasta que las paredes de propiedad. Sí, pero… Cuidadito, ¿eh? No sí, es… Pero con su fato el día que ella suplió un poco, tira. ¿No? Pero mejor la disciplina. Otro… Oye, son mejor la disciplina que ella tenía en Alemania, no ya ponen aquí. Es un jugador… Que le digan a Dembélé. Usa un jugador todo.
para mí. Sí, claro. Para mí también. Nos quedamos sin tiempo. No sé si Jorge Ubiu en directo, pero sí, sí. No, tengo un gol como él ningún. Ahora que Ansu Fati, a mí me gusta, me muestro. Pero no tiene nada que ver. Los problemas son lesiones. No, si a mí Ansu Fati me encanta. Claro. Porque es que Ansu Fati te pueden dar una cantidad de dinero que es la que te permite de verdad hacer. Pero tú tienes que escoger, si te dan a escoger. ¿Pero cuánto costó? Yo cuando en unos meses se decía… Ah, 80 kilos. En papel o… Ojalá, pero cuesta 80 kilos. Creo que lo cuentes, te verán 80 kilos. Ahora usa mejor, hay que… Pero 80 kilos, creo que Haaland… Una cosa es la cláusula, pero a lo mejor llega otro equipo que paga 125. Entonces el Borussia Dortmund vendrá a que pague 125. Puede ser. Nos quedamos sin tiempo. Creo que con este tertulio estaríamos una hora y media, pero nos quedamos sin tiempo. La última, Laureano, el jueves, 7 de la tarde. ¿Gana el Arenteiro al Valencia? ¿Hay alguna opción de ese partido? ¿La última? ¿Sí, no? Hay opciones de pasar. Hay opciones. ¿Sí? Lo dejo ahí, hay opciones, sí. Pedro, dile algo a los de Valencia, que sé que te están viendo por, por la tele, por la web de la RG y por la de TV Miño. Sí, yo creo que va a ganar el Valencia. Creo que va a ganar, sí. Hay que ser un poco realistas, ¿no? Y bueno, que disfrutar del partido y que gane el mejor, vaya. Y que gane el mejor. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los demás lo tienen, vienen habitualmente. Muchas gracias por venir al programa. Vale. Pepe, la última, que nos vamos. ¿Gana el Arenteiro el jueves? Hay que ser realista, ¿no? ¿No? Yo quisiera que ganara, pero si tengo que decir un sí o no, tengo que decir un no. ¿Y Fran Justo lo celebrará? Claro, la eliminatoria, ¿no? Y yo pago yo una cerveza, o dos o tres, mira. Nos vamos, Pichi. Yo lo siento por Pedro, pero creo que va a pasar el Arenteiro. El Arenteiro, ¿no? Sí, sí. Yo tengo confianza. Y lo que vendría después, ¿eh? Oh, si bueno, primero hay que ir paso a paso. Manolo, rápido, que nos vamos. El Arenteiro a penaltis. Oh, sería maravilloso, sí, ya, vamos. Hombre. Después de la prórroga. Ya, de pedir, claro, de pedir, no, pedir. Claro. Sería maravilloso. Sería va a ser muy complicado. Como el Guadir. Eso ya va a ser… Complicado. No, vale. Como el Guadir. Jorge, que nos vamos contigo. Creo que va a aguantar hasta los 75 y a partir de ahí… A ver, pero va a haber partido. A ver lo que pasa, que lo he dicho, que espero que haya estado bien. Les voy a enseñar, ojo, nosotros aquí hacemos este programa una hora y media, sin mascarilla. Esta, esto. ¿Y por qué enseño yo aquí esto? Porque hay que seguir cuidándose. Aquí hemos defendido muchas veces que el deporte hay que cuidarse. Nosotros test de antígenos de aquí antes de empezar el programa. Todos, negativo. Hay que cuidarse, la situación está para ello, pero también hay que seguir haciendo nuestra vida, lógicamente. Hay que seguir yendo a los campos del deporte urensano, pero con la mascarilla y cumpliendo todas las medidas protocolarias que nos están mandando. Tenemos doble cita esta semana, el miércoles en el Auditorio Municipal, con la Gala Más Deporte. Mañana, en el programa de Sara Pimentel, hablaremos de esa Gala Más Deporte. Y después, a las 10, estrenamos programa, el bloque de Más Baloncesto, con toda la autoridad del Club Orense Baloncesto. Y mañana le vamos a dar una primicia en ese bloque de básquet, porque el COP también se mueve, claro que sí. Y el próximo lunes nos esperamos para analizar lo que ocurre en la Liga y lo que ocurre en la Copa. A ver si tiene razón Picho, tiene razón Pepe Virachá. A ver si pasa el Arenteiro o pasa el Valencia. Espero que os hayan pasado también como nosotros. Sean felices, que tengan buena semana. Adiós. We'll be right back.